propósito. Si nos proponemos a cumplir nuestras metas, nuestro destino, nuestros sueños, o aquello que nos retamos para poder lograr un cierto objetivo, hacemos cualquier cosa, nos arriesgamos a tener, a hacer, a vivir, a hablar, cosas que antes nunca nos había ocurrido, o quizás decíamos, nunca voy a hacer esto, jamás voy a hacer esto. Hacemos solo con el propósito de cumplir aquello que nos estamos. En lo personal, como les decía, mis sueños, uno de mis sueños es querer trabajar en la ciudad capital. Vivo en el occidente de aquí de mi país, en El Salvador. Era un poco retirado, es un poco retirado de la ciudad capital, pero yo lo que quería es trabajar aquí, sin nada, sin familiares aquí, sin dinero, solo arriesgándome que decir unas cuantas de que viví aquí, que tenía una familia, aquí en esta capital que me podría, donde me podría refugiar. Y me aceptaron. Un trabajo me aceptaron. Era un restaurante, para ser claro. Ya la primera noche, como siempre, todo restaurante cierran. La mayoría cierran ya de las 12 en adelante, 12 de la noche en adelante. Salimos del trabajo. Era dónde voy a dormir. No tenía dónde alquilar. Llevaba casi todos los días toda mi ropa de la semana. Pero la primera noche, ¿saben dónde la pasé? Exacto. Como lo dejé, tal está. Aquí me dormí. Por cierto, era una noche fría. Todo el día pasaba así, con brisas, con vientos. Y se acostumbra que si el día pasa así, fresco, brisas y vientos, es porque la noche va a ser un gran frío. Y así fue. No tenía ninguna colcha, solo tenía un pedazo de cartón y una piedra en forma de ladrillo, de bloque. Y pudo más el sueño que el frío, pudo más el sueño que la angustia de dónde dormir. Y es ahí donde se pudo que creo que bueno, se pudo pasar la noche aquí, y ya pasando los años, fue como el 2016, 2017, 2018, fue así, porque
estudié. Fue donde... Fue entre los años 2016, 2017, 2018, no recuerdo muy bien. Pero fue aquí donde me dormí. Al día siguiente no me bañé. Así tal como me levanté aquí y me fui. Y pasó una semana así, dormido aquí en la calle en este andén. Escogí este andén porque también me hacía recordar mi infancia. Un grupo cristiano, cristocéntrico, puede ser un nombre mío, se llama Exploradores del Rey. Veníamos aquí a recolectar periódicos. Veníamos casa por casa, pedimos el periódico para vender, para los artesanos que crean las piñatas. Veníamos y aquí los dejábamos. Y dejábamos los periódicos y para que nos venían a traer, que nos venían a llevar a nuestro destino donde vivíamos. Por eso decidí este lugarcito, para dormir, para pasar aquella noche fría. Pero con ese entusiasmo de que al fin pude conseguir aquel trabajo. Y se dio satisfactorio que lo logré. Me aguantaron mucho tiempo. Y ese restaurante nació este nombre. Se formaliza, se va. Muy pronto creo que les voy a otro video después les voy a explicar lo que es exactamente este video. En conclusión, señores, no importa si es tus sueños, tus estudios, tu trabajo, tu familia, aquel te propones llegar a esa señorita, a ese muchacho y hacer cosas ridículas, hacer cosas que solo en las novelas, en las canciones románticas, solo que las novelas, canciones románticas y todo aquello romántico que las cosas románticas se viven y uno pues ¿hola? Casi masculino casi no. Sea escalar una montaña, lo que sea, vale la pena hacer aquello, porque los recuerdos quedan y aquella satisfacción de que aquello que nos atrevimos a hacer nos va a impulsar, se va a convertir en motor, en que si aquello lo hicimos o no, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer aquello que es, se parece, pero sabemos que va a ser grandioso, va a ser fenomenal el atreverse a hacer aquello. Más hermoso también es atrevernos a confiar en Dios.
porque eso nos garantiza que todo saldrá bien. Porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso, nos arriesgamos. Hagamos que hablamos.